Presidente, primero agradecerle mucho la gentileza que ha tenido concediéndonos esta entrevista. Esta entrevista va a ser una entrevista de una decena de preguntas que vamos a dividir en tres bloques. Un bloque consagrado a la política interior, la situación interior en Cuba. El segundo bloque sobre economía, esencialmente economía en Cuba, obviamente. Y un tercer bloque sobre la política internacional. La primera pregunta, entonces, de, de política anterior es la siguiente. Para, para muchas familias en Cuba, desde hace poco tiempo, dos, tres años, la vida cotidiana se ha vuelto particularmente difícil. Hay penurias alimentarias, hay inflación, hay carencias en los servicios públicos, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto ilegalmente por Estados Unidos ya existía. Y lo que le quería preguntar es: ¿qué ha ocurrido estos últimos tiempos para que las cosas se hayan degradado de tal manera? Bueno, Ramón, ante todo agradecerte a ti la, la oportunidad que nos das de conversar contigo. Siempre es muy, muy interesante para uno poder compartir contigo puntos de vista y, y también oír tus comentarios sobre, esto, sobre estos temas. Y me has hecho una pregunta muy interesante: pues. muchas personas preguntan, ¿por qué se ha existido bloqueo durante tanto tiempo? ¿Qué es.? lo que distingue en los momentos actuales el bloqueo. Y yo creo que hay que partir de, en primer lugar, hoy el bloqueo tiene una característica cualitativamente diferente. Hoy estamos hablando de un bloqueo recrudecido y además apoyado ese recrudecimiento por otro componente, que es la inclusión de Cuba en una lista espuria que, que a su antojo determina el gobierno de los Estados Unidos sobre países que supuestamente apoyan el terrorismo. Y sobre todo te voy a hacer una comparación, yo creo que es la mejor manera de, de ilustrar lo que cambia de un momento a otro si comparamos cómo era la vida de, los, de las cubanas y los cubanos hasta el año 2019 o hasta el segundo semestre del 2019 y cómo ha sido la vida después de ese segundo semestre del 2019, que yo creo que es lo que marca también o diferencia estos dos momentos. Bueno, en primer lugar, nosotros somos un país que ha sufrido... Eh, las limitaciones y las adversidades que nos impone el bloqueo durante más de 60 años. Un bloqueo ilegal, injusto, anacrónico como política eh, y cargado todo, sobre todo de una perspectiva prepotente del gobierno de los Estados Unidos. Pero Cuba no se ha creado cruzada nunca y, y nosotros, yo creo que hemos desarrollado una capacidad de resistencia. Yo, incluso después de las vivencias que tuvimos en la COVID, ...digo que es una resistencia creativa... ...porque el país no ha sido solo capaz de resistir... ...los embates del bloqueo... ...sino que el país en esas condiciones... ...ha avanzado, ha aportado... ...ha crecido como... ...como nación... ...y además ha, se ha desarrollado... ...o sea no es quedarte resistiendo solo y... ...y, y no hacer más nada... ...y bajo, to, bajo todos esos conceptos... ...y todas las estrategias que ha tenido la revolución... Eh, ...hemos podido mantener un determinado nivel de actividad económica de exportaciones de apoyo a programas sociales de alto impacto en nuestra población y hemos vivido aunque detenido nuestro sueño o ralentizado todas nuestras aspiraciones precisamente por los efectos del bloqueo que te digo categóricamente que es la causa que más frena nuestro desarrollo económico y yo siempre digo si bloqueado hemos sido capaces de tantas cosas de qué no hubiéramos sido capaces sin estar Bloqueado. Pero esos son hipótesis que hay que, que convertirlas en tesis con, con estudios, con comprobaciones, con, con análisis de datos, que no es el caso de, de lo que nos atañe ahora. En el 2019, este país recibía eh, un, ingresos por exportaciones a partir de nuestras producciones exportables y competitivas en el mercado internacional, porque había una vitalidad de la actividad económica del país. El país recibía una cantidad importante de remesas. Recibía ingresos notables por la actividad turística. Recuérdense que nosotros íbamos a tener casi 4 millones y medio de turistas en un, en un año. Y teníamos créditos de varias instituciones financieras, créditos gubernamentales de países con los que tenemos muy buenas relaciones y también eh, créditos de programas, de agencias que nos permitían elaborar y apoyar también eh, proyectos. Y por otra parte teníamos un suministro estable de combustible, sobre la base de convenios con países, amigos, con países, hermanos, que, que provocaban que nosotros, bajo esos convenios, no tuviéramos que gastar de la divisa, de los ingresos de divisa que recibían prácticamente, nada en combustible, porque todo eso tenía una compensación a partir de servicios que nosotros damos a esos países hermanos. Por lo tanto, en todas esas condiciones nosotros teníamos ingresos en divisas que nos permitían importar materias primas para desarrollar nuestros principales procesos productivos, en la magnitud en que podíamos tener esas cosas con las limitaciones del bloqueo. Podíamos comprar alimentos para satisfacer la canasta básica, incluso podíamos comprar alimentos y otras mercancías que poníamos en las tiendas. En aquel momento eran las tiendas que funcionaban en CUC y en Pero el mercado el interno en moneda nacional, por lo tanto nuestro, nuestro mercado interno tenía un determinado nivel de abastecimiento. Teníamos disponibles divisas con las cuales podíamos lograr un mercado cambiario legal controlado por el Estado donde se podían re realizar operaciones de compra y venta de divisas con su equivalente en moneda nacional. Teníamos un nivel aceptable de capacidad para pagar nuestras obligaciones de deuda con países o con empresas que han invertido en cuba, incluso con la inversión extranjera. y teníamos una capacidad también de, de dinero para, para las compras de, la, de las piezas de repuesto y de los insumos más importantes para nuestra economía. por lo tanto, había una oferta en el mercado, en el mercado interno, y había una adecuada relación de oferta-demanda que eh, permitía que, que los niveles de inflación fueran, fueran pequeños. Y todo esto provocaba una retroalimentación, los procesos productivos con una buena actividad productiva daban más fondos exportables, más ingresos, el turismo se desarrollaba, más ingresos y todo eso se iba revolviendo y llegábamos a una determinada situación, yo diría, de estabilidad sin lograr todavía la prosperidad a la que aspiramos y estábamos también... En un proceso de, de perfeccionamiento de nuestro sistema económico social y por otra parte también con todo un grupo de, de planteamientos, de visiones, de postulados y lineamientos con relación al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030. Y vivíamos de esa forma. Eso hasta el 2019. Hasta, hasta, el 2000, hasta el segundo semestre del 2019. En el segundo semestre del 2019. La administración Trump aplica más de 240 medidas que recrudecen el bloqueo. Y aquí entra la primera, el primer concepto. Bloqueos recrudecidos. Recrudecen el bloqueo. Incluso se aplica por primera vez el título 3 de la ley Gerborto, uh -huh. que nunca se había aplicado y que logra un impacto tremendo, uh -huh. sobre todo de presión, en, en inversionistas uh -huh. extranjeros, en los que ya han invertido, en los que pensaban invertir, y le da y le da todo un apoyo. A aquellos que eh, fueron parte de las confiscaciones que con toda justicia el gobierno revolucionario realizó en los primeros años de la, de la revolución. Con estas medidas de recrudecimiento se cortan de golpe todas nuestras fuentes de ingreso en divisas. Disminuye el turismo notablemente porque el, el gobierno de Estados Unidos niega eh, el derecho a los, al pueblo norteamericano a hacer turismo en Cuba se cierran los cruceros que tenían, oh. era una parte importante de la afluencia de turistas a Cuba, se organiza una enorme persecución energética y financiera. Hay más de 92 bancos o entidades financieras internacionales sancionadas o presionadas por el gobierno de los Estados Unidos, por lo cual han cesado sus relaciones de intercambio financiero con... Con Cuba se cortan las remesas, que es una fuente importante de ingresos al, al país. Ah, y por otra parte han presionado también y han aplicado muchas sanciones contra países, amigos y hermanos, que nos suministraban establemente combustible. Por lo tanto, empezamos a tener déficit de combustible. Empezamos a tener déficit de disponibilidad de divisas. Con estos dos elementos, por una parte se nos desestabiliza el sistema electroenergético nacional. Pues nosotros somos capaces con las termoeléctricas garantizar su funcionamiento con el crudo nacional, pero las termoeléctricas no cubren toda la demanda eléctrica del país, sobre todo en los momentos picos, y tenemos que echar a funcionar otras plantas de generación distribuida que funcionan fundamentalmente con diésel y con fiuloid. Al no tener esos combustibles, nos quedamos con un déficit. Por otra parte, al tener menos disponibilidad de visas, no pudimos comprar a tiempo los insumos y las piezas de repuesto necesarias para mantener todo el sistema electroenergético nacional, que además es un sistema ya con un determinado nivel de obsolescencia. Eso acrecienta la rotura, provoca que se alarguen los mantenimientos y todo eso va en conspira contra la estabilidad del sistema electroenergético nacional. Y en esas condiciones empezamos a padecer los modestos. Apagones. apagones. Incluso para disminuir esos apagones tuvimos que cerrar o limitar un poco el nivel de actividad productiva, un grupo de actividades de la economía. Y como parte de estas mismas limitaciones en divisas, empezamos a no disponer de determinados insumos y materias primas para procesos productivos importantes. Y la poca divisa entonces que tenemos la tenemos que dedicar a comprar combustible. Que antes no teníamos que hacer ese gasto porque teníamos otros mecanismos de, de solución de este problema. Aumentan los precios en el mercado internacional, pues también a esto está la crisis multidimensional que no. sufre el, el. mundo. la COVID también. Está momento. la COVID, que la que, pues, vamos a entrar en el 2020 después. Están los temas de la subida de precios en el mercado internacional como parte de la crisis multidimensional están los efectos del cambio climático y nosotros hemos sido afectados por intensas sequías, por intensas lluvias, entonces, en todo este tiempo y también por huracanes de determinadas intensidades que han provocado muchos daños a la, a la economía. Y entonces todo eso creó un ambiente de escasez de medicamentos, escasez de alimentos, escasez de combustible. Eh, que transporte, va incidiendo el de transporte, transporte y va incidiendo también en nuestros programas sociales, en el bienestar de la población y va eh, construyendo una realidad muy compleja. En el primer mes del 2020, solo cuando quedaban alrededor de 8 o 10 días para que Trump abandonara la Casa Blanca, nos Perfecto. incluye en la lista la cuestión de, la de, lista países, de, países, de países que Y de ahí sí de golpe, de golpe todas las agencias bancarias y todas las instituciones financieras te dejan de dar crédito. Por lo tanto, nosotros hoy somos un país que vive de la cuenta corriente. O sea, ¿qué ingresaste en esta semana y cómo eso lo distribuyes entre una cantidad tremenda de prioridades que tiene el país que no pueden ser cubiertas con los ingresos de una sola semana? Por lo tanto, se nos empieza a afectar las disponibilidades de divisas para todas esas cosas que ya se habían acrecentado. Ya no tenemos la misma capacidad para lograr en tiempo cubrir y honrar las, eh, nuestros compromisos de pagos de dividendos a entidades extranjeras. De pago de deuda a países o empresas bueno, con, o las, que con, París, con las que las tenemos, mm. no podemos desarrollar la actividad económica con toda la intensidad y las capacidades que, que poseemos y que necesitamos para ofertar los bienes y servicios. Se nos crea un desbalance tremendo entre oferta y demanda, y entonces se incrementan los precios. Y aparece la inflación eh, en una magnitud muy grande. Y por otra parte no tenemos entonces la disponibilidad de divisa también para operar un mercado cambiario estatal legal de manera eficiente y por lo tanto se nos crea un mercado ilegal paralelo que, paralelo, negro, sí. que manipula también eh, la tasa de, de, de cambio cambios. y que casi se convierte en, en, en un elemento que impone los precios y que también contribuye al tema de la inflación de la inflación. Y en esas condiciones entró entonces la COVID, que la COVID no solo afectó a Cuba, afectó al mundo entero. Y desde nuestra visión humanista de revolución, en, en tiempos de COVID, nuestro principal objetivo fue salvar la vida de las personas. Por lo tanto, una parte importante de todos los esfuerzos y de la poca divisa que, que entraba al país se puso en función de salvar la vida de la población. Primero sobre la base de protocolos de enfrentamiento a la enfermedad utilizando, reposicionando medicamentos y productos biotecnológicos que ya había desarrollado la industria biotecnológica cubana para otras enfermedades y que tenían un determinado nivel de efecto en las condiciones de la COVID y posteriormente, como se conoce, con el enorme esfuerzo, el titánico esfuerzo y yo diría el ejemplar resultado de nuestros científicos que forman parte de toda esa concepción que tuvo el comandante en jefe de en tiempos de periodo especial desarrollar un polo científico productivo con un esquema, de producción, de, un esquema cerrado, donde está la incorporación de la ciencia y la innovación como fuerza productiva y todos los, incorporar los procesos de producción, invención, distribución y comercialización, que si no hubiéramos tenido ese desarrollo desde los años 90 hasta ahora, no hubiéramos podido tampoco enfrentar. Cómo se enfrentó la COVID. Luego vamos a hablar sí, de la COVID, sí, si y después quiere, vamos a hablar. usted podrá sí, Y sobre todo el sí. esfuerzo del sistema sanitario cubano. Claro. Pero indudablemente ahí todos sí. los otros fenómenos claro. se amplificaron. Y han continuado estos años. Porque hay que también destacar que una de las características de este bloqueo recrudecido pasa porque lo aplicó una administración republicana, la de Trump, pero una administración demócrata la ha mantenido igual Biden. Tenido. Por lo tanto, ha sido un, un, un proceso acumulativo sistemático durante cuatro años de una situación muy compleja para la para nuestra población y yo diría cargada de una perversidad tremenda que te la voy a demostrar cuando hablemos de la de la covid yo quisiera señor presidente que hablásemos de un elemento que usted uh -huh. acaba de abordar que es muy molesto para la población en cuba y que son los apagones los apagones yo Creo que eh, este es uno de los problemas que más molestan a muchos ciudadanos. ¿Cómo, ¿Cómo puede usted evaluar la situación energética que tiene el país? Usted acaba de decir algunos elementos, pero ¿qué perspectiva de solución puede usted anunciarles a los ciudadanos en Cuba? Bueno, eh, Ramón, aquí, hoy, hoy en estos momentos en que estamos haciendo este encuentro, eh, estamos por una situación sumamente compleja en el tema energético. Hoy tenemos un sistema electroenergético inestable, por varias razones que te voy a explicar ahora. Y en estos momentos, esta semana, hemos sufrido fuertes apagones en todo el país. Llevamos más de cinco días que no podemos cerrar en las 24 horas el sistema electroenergético nacional. Lo que quiere decir que en todo momento hemos tenido algún nivel de apagón. Sí, pues. Y eso de manera sucesiva, indudablemente, daña. Eh, complejiza la situación, provoca malestar, provoca incompresiones y endurece la vida de, de los cubanos, Entonces, aquí hay varios aspectos. Primero, nosotros tenemos un sistema eléctrico que tiene un componente de, de termoeléctrica, de generación por energía térmica, que se resuelve con la producción de crudo nacional. Nacional, ¿no? sí, pero ese que sistema. Es un crudo pesado que es ¿no? un crudo pesado con mucho azufre. pero ese necesita reparaciones, necesita mantenimiento sistemático. Hacen falta más de 300 millones al año para mantener ese sistema electroenergético nacional. Y eh, esa disponibilidad no ha existido. Por lo tanto, eso conlleva que tenga roturas y problemas tecnológicos con más frecuencia que la que debe ser normal en un sistema como este. Tenemos otro grupo de de fuentes de generación de energía eléctrica, que son motores de generación distribuida, sobre todo para usarlo en los horarios pico, que necesitan diésel y fuel oil. Y no siempre hemos tenido los niveles de diésel y fuel oil que necesitamos. Como parte de toda esta, esta, esta situación de bloqueo, nosotros, por ejemplo, tuvimos, desde el mes de octubre hasta el mes pasado, sin entrar al país, diésel y fuel oil. Y fuimos agotando las reservas, pero nosotros también tenemos un programa de ahorro, fuimos agotando las reservas que tenía el país. Por eso nos provocó también, por falta de combustible, fuertes apagones, sobre todo en el mes de, de marzo. Y a la vez, estos grupos generadores también necesitan piezas de repuesto, mantenimiento que se ven afectados. Y tenemos un pequeño componente ya con fuentes alternativas, sobre todo con el uso de fuentes renovables de, de energía. Por lo tanto, a nosotros nos puede fallar en las condiciones actuales la generación eléctrica por falta de combustible, por falta de mantenimiento o por la coincidencia de, yeah. las dos, de los dos factores. Hoy, en estos momentos, no es tanta la falta de combustible la que nos está afectando como las problemáticas tecnológicas y por otra parte que tenemos una estrategia de mantenimiento, que la hemos podido organizar en medio de estas circunstancias, sobre todo apostando a que en el verano haya la menor, el menor nivel de afectaciones posible a la población. Por lo tanto, hoy, hoy en estos días se nos ha dado la coincidencia de varias plantas que tenían mantenimiento previsto, planificado, y que se están desarrollando, pero simultáneamente se han roto otras. Y las renovables, presidente. Ajá, usted que están entonces, ar, a la por eso, renovables. ahora me hablaba a la, de, la, de, la, de la solución. Soluciones. De la solución. Nosotros estamos apostando a las fuentes renovables de energía, tanto la eólica como la fotovoltaica, el biogás, todo un grupo de concepciones, pero sobre todo la fotovoltaica, porque es una inversión que en menos tiempo logramos el montaje. Hoy tenemos un grupo de convenios firmados con garantías que nos va a permitir en, en menos de dos años llegar a más de 2.000 megawatts. Y eso nos pondría la que, 2000 eso nos pondría en otra situación. Eh, energética porque eso llevaría a, a lograr el objetivo que nosotros queríamos de antes del 2030 tener más de un 20, de un 20% de, de energía renovable. Vamos a llegar a un 25% sí. y tal vez un poco más uh -huh. en dependencia de cómo puedan funcionar estos temas. Por lo tanto, eso va a ser, eso nos va a dar como un primer impacto que en, en el pico del día no podemos tener los grupos de generación distribuida sin funcionar y todo lo podemos cubrir con esta. Con esta nueva, esta nueva energía. Ah, porque uno de los elementos que no te no se, no, se me pasó a explicar de que en la misma medida que se nos rompen termo, eh, o salen de funcionamiento termoeléctrica, los grupos de distribución energética que están previstos sobre todo para la hora de pico, tienen que trabajar en hora de no pico, por lo tanto se desgastan más claro. que para lo que estaban previstos. Previsto. Y no lo no siempre logran compensar esos déficits. Tenemos todo un programa. Que lo explicó el ministro de Energía y Minas eh, hace unas semanas a toda nuestra población, empieza ahora sucesivamente a, a montarse y a habilitar parques y va a ir creciendo nuestra generación eléctrica por esta vía. Por esta o sea que va a haber un cambio sustancial en este año y una consolidación el año que viene. Y una parte de esos parques con energía fotovoltaica van a acumular energía. Por lo tanto, podrán también acumular energía y se podrán utilizar en las horas, para, en las horas de, del anochecer. Eso, además de darnos esa posibilidad, va a disminuir el consumo de combustible mm, que se, utiliza, en, que para se producir. utiliza para eso. Y ah. aquí hay dos salidas entonces. Podremos dedicar más combustible a la economía, sobre todo a la producción de alimentos, a la agricultura, a los procesos productivos que hoy está muy limitado porque hoy la mayor parte del, del combustible que tenemos, como es deficitario, lo ponemos en función de la, de la generación eléctrica. Y por otra parte disminuirán también nuestros gastos de, de, compra, de, de, de compra, compra de combustible. De Pero además las termoeléctricas trabajarán en un régimen más cómodo. Por lo tanto, el propio crudo nacional, que es exportable también consumiremos menos y una de, los de las cosas que estamos haciendo, de las medidas que hemos tomado, uh -huh. es dar un grupo de pasos para seguir incrementando la producción de, de crudo nacional con esa producción de crudo nacional poder, claro, exportar, poder exportar y también nos ayuda a tener una fuente de financiamiento para todas estas inversiones que son costosas. Uh -huh. Estas inversiones son muy costosas, las inversiones en generación eléctrica. Ese es un camino, yo diría, el más sostenible, porque además es totalmente coherente con todo lo que nosotros planteamos en uh -huh. política medioambiental, uh -huh. con todo el compromiso que tenemos claro. en, en nuestros programas con, y en nuestros compromisos con las conferencias COP de disminuir la emisión uh -huh. de CO2 al, al espacio. O sea, tiene toda una coherencia y, y garantiza un desarrollo sostenible. También estamos buscando inversiones extranjeras que nos permitan per, eh, potenciar, actualizar, mejorar los procesamientos de alguna de nuestras refinerías que también nos permitiría entonces este crudo nacional procesarlo, refinarlo, claro. refinarlo lograr otros productos que también serían exportables o que nos servirían para el consumo nacional y tendríamos que importar menos de estos productos para el consumo nacional. Hay todo un programa también de ahorro energético que va desde la cultura de la población para de reducir, el consumo, de reducir el consumo, no, no de, malgastarlo, de, no y por otra parte hay todo un desarrollo de tecnologías fotovoltaicas y ya digamos más en el ámbito doméstico de equipamiento que trabaja con fuentes de energía fotovoltaica, también el cambio de luminarias por luminarias LED y que son menos, menos consumidoras que además eh, duran más en el, en el tiempo y que todo ese grupo combinado de acciones nos va a llevar a una mejor situación electrónica. Eso está bien definido, está bien programado. Lamentablemente para llegar a eso pasamos por momentos como estos, pero es una manera en las cuales nosotros podemos superar los efectos del bloqueo en, con relación al tema energético. Señor presidente, en todo caso, esta situación que usted describe y la precedente con las dificultades, la penuria, este, ha provocado últimamente una, eh, un fenómeno sociológico que no se conocía en Cuba y que son las protestas sociales. Por una parte, mucha gente está emigrando porque no soporta las condiciones actuales y por otra parte son las protestas que aunque no han sido masivas, sí han sorprendido porque esto no es habitual. Entonces yo quisiera que usted nos explicara primero cómo analiza usted la, el, el carácter de esas protestas y, y qué lecciones está sacando usted de esta situación. A ver, Ramón, yo primero creo que, que nuestro pueblo ha sufrido los embates del, del bloqueo. Además, eh, es un, como te decía, es un efecto acumulado de bloqueo en más de, 60, en más de 60 años. Mi generación, que nació en los primeros años de la revolución, es una generación que ha vivido bloqueada Siempre con las bloqueo, carencias bloqueo. que provoca el bloqueo. Pero mis hijos nacieron bloqueados y nuestros nietos ya, ya nacieron también, están viviendo en condiciones de de bloqueo. Por lo tanto, eso ha tenido una afectación directa en la población cubana. Y precisamente, conceptualmente, ¿qué defiende el gobierno de los Estados Unidos y la política imperial con relación a destruir la Revolución Cubana? Hay un referente en un memorando que se llama el memorando de Mallory, eh, a partir de un, de, una, de un memorando que escribió un funcionario del Departamento de Estado. En los años 60, en una apreciación sobre Cuba, que dijo que por el nivel de apoyo popular que tenía la revolución, el camino para derrocar la revolución era asfixia económica, tratar de hacer todo lo posible porque el pueblo sufriera penurias, carencias, y que eso llevara a una ruptura con la revolución y por lo tanto se provocara el estallido social que diera paso a la caída de la revolución. Y esa ha sido la política, ha sido el referente, el concepto fundamental. Y es lo que están haciendo con el recrudecimiento del bloqueo. En 60 años no nos han podido doblegar. Uh -huh. Y han ido un recrudecimiento para doblegar. Tampoco nos van a doblegar. Yo sigo creyendo en la capacidad de respuesta en el heroísmo de este pueblo y en la resistencia creativa que te mencionaba. Ahora, en estos tiempos en particular, con este recrudecimiento del bloqueo, en ocasiones hemos tenido sobre esa población la coincidencia de varios factores. Apagones prolongados... Uh -huh. Problemas del transporte, la carencia de la vida, problemas de la, para garantizar la canasta básica, problemas con los alimentos, problemas con medicamentos. Cuando hay apagones se te afecta el suministro de agua, porque las fuentes de suministro de agua son también, eh, funcionan con electricidad, que por cierto hemos hecho una inversión importantísima ahora en, en ir transformando sistemas de bombeo en sistemas fotovoltaicos también, y es parte de las cosas que vamos haciendo para ir superando. Esta situación y en determinados momentos se han producido en determinados lugares también, y con una determinada participación, yo diría con más en mayor número, más masiva en los sucesos del, del 11 de julio, menos masiva en la del 17 de marzo, aunque los medios la presentaron como muy masiva, como parte del otro componente de esta política agresiva hacia Cuba de máxima presión, que es por una parte la asfixia económica que está. Con el recrudecimiento del bloqueo y por otra parte es la intoxicación mediática, que, eh, que donde tratan de desacreditar a, a la revolución cubana y donde hay una Cuba virtual y una Cuba real. Entonces, se han producido en un grupo de lugares reclamos populares. Ahora, ¿qué características han tenido los reclamos? La mayor parte de estos reclamos han transcurrido en, en una situación de reclamo pacífico, donde la, la mayor parte de la población que ha ido a reclamar, lo que ha pedido es explicación. Fíjate, no son reclamos de ruptura con la revolución. Uh -huh. La gente lo que han es, ido, han ido a instituciones de gobierno o a las instituciones del partido. Eso partidas. se vio muy bien en Santiago, en Santiago. En Santiago, a pedir explicación, a pedir eh, eh, que se les ratifique si, si la situación se debe a determinadas circunstancias. ¿Y quiénes son los que han dado la cara? ¿Quiénes son los que han estado hablando con ese pueblo? Porque son parte de ese pueblo. Ha sido precisamente los dirigentes del partido, los dirigentes del gobierno y, los, y las administraciones en esos eh, lugares. Y sin represión policial, sin represión de ningún tipo. Ahora también, en esos reclamos han existido pequeños grupos que no se han comportado de esa manera pacífica. Y es una de las cosas que trata de distorsionar la intoxicación mediática que promueve también el, el imperio. Muchas de esas personas han estado financiadas por proyectos subversivos del gobierno de los Estados Unidos. Y reciben dinero con sistematicidad para aprovechar coyunturas como esa y manifestarse en contra de la revolución. Por manifestarse en contra de la revolución tampoco tienen una, una la, respuesta la represiva. Cubana... Garantiza el derecho, a al derecho. No tiene una respuesta represiva. Pueden tener una respuesta popular, porque la población incluso ha pasado. Hay personas en, en, en estos reclamos que dicen, espérate, que lo, lo de nosotros es conversar con el gobierno, conversar con el partido, y han enfrentado y no han permitido que esto vociferen cositas contrasrevolucionarias u otro tipo de cosas. Pero incluso esa opinión que puede tener alguien que no esté con la revolución, no. Eh, no se reprime. Ahora, lo que pasa es que muchas veces, porque forma parte claro. de la misma plataforma de, de subversión, estos que protestan de esta manera contra la revolución, que son los menos, en esa protesta cometen hechos vandálicos y atentan contra propiedades estatales, contra propiedades sociales, alteran orden público, y eso entonces se si lleva una respuesta que no es por ideología es una respuesta judicial, una respuesta jurídica, como lo harían en cualquier otro país, debido a que están alterando el orden público, están alterando la tranquilidad ciudadana, están cometiendo fechorías o están cometiendo hechos hecho vandalismos. Lo que pasa es que esto no se presenta así por los medios internacionales, se presenta de otra manera, porque hay un guión, un libreto de guerra no, conven de guerra no convencional que plantea... Primero, estallido social o reclamos o protestas. Segundo, el montaje de la represión policial. Tercero, el montaje de presos políticos, o sea, represión con presos políticos, entre comillas. Después, la muestra o demostrar que por estas cosas hay un Estado fallido. Y después, la supuesta ayuda humanitaria y el cambio de régimen. Mm. Ese es la, el guión y el libreto de de la guerra no convencional que hoy se aplica contra Cuba, que se aplica contra Nicaragua, que se aplica contra, contra Venezuela. Venezuela. Entonces ahí hay una distorsión. Y yo diría, ese tipo de protestas que han existido en Cuba, como tú dices, que es un hecho eh, relativamente nuevo, también el mundo ha cambiado y también nuestra sociedad ha cambiado y también las condiciones que provoca el recrudecimiento del bloqueo hacen cambiar nuestra vida, eh, son atendidas son atendidas, son explicadas, no provocan ruptura entre pueblo y, y revolución, porque además nosotros tenemos un sistema también de trabajo donde constantemente estamos visitando los lugares, se está hablando constantemente con la población, se da información sobre estos problemas. ¿Por qué no se habla de las protestas en Estados Unidos? Que generalmente terminan con brutalidad policial, sobre todo en personas en personas negras o en personas humildes. ¿Por qué nos habla de la brutalidad policial? Si sí fueron pacíficas, totalmente pacíficas, las protestas que en estos días han ocurrido en Estados Unidos, en las universidades, a favor de la causa palestina y contra el genocidio que comete Israel, apoyado por Estados Unidos, contra el pueblo palestino. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha dado el gobierno de los Estados Unidos ante esos hechos? Represión policial, maltrato a estudiantes, maltrato incluso a profesoras. Hemos visto escenas de una profesora, ya una persona entrada en edad, eh, sometida, reducida, humillada en el piso, con eh, los pies, las botas en, la, en los cuellos de la gente. Eso no pasa en Cuba. Eso no pasa en Cuba. Eh, ¿Por qué no se criticaron las protestas que hubo en otros países europeos que.? Que, que, que balearon también a, la, a los manifestantes o que en menos de, de dos días se me... hubo más de 3.000 presos y que si sí protestas sí protesta pacíficas, porque las de Cuba son las que se amplifican? ¿Y por qué somos las que toman esa dimensión? Por ejemplo, yo te digo, el 17 de marzo, que nosotros nos manteníamos en contacto directo con, con los tres lugares donde ocurrió, ocurrieron reclamos sociales, Alrededor de las 7 de la noche ya no ya todo estaba uh -huh. en, en completo orden. Y había, además, ese día en el país había disímiles sí. de actividades en las que la gente estaba participando, uh -huh. como parte de un domingo. Y todavía a la 1 de la mañana las plataformas mediáticas de intoxicación estaban poniendo con que en toda Cuba había una protesta masiva en el país. Una mentira total, una calumnia, una construcción. Y yo digo, Ramoné, ¿Qué se puede esperar de un gobierno de la principal potencia del mundo? Que para agredir a un país, que solo su pecado puede ser que quiere la autodeterminación, la independencia, la soberanía, y que quiere construir un modelo diferente al que quiere imponer como parte de su política hegemónica el gobierno de los Estados Unidos, que por esa razón esa potencia acuda a un bloqueo brutal durante tantos años, de que para. Derrocar a la revolución tenga que acudir a la mentira. Eh, es tan perverso, es tan vulgar esas construcciones. Yo digo, si nosotros estamos tan equivocados, si nosotros somos tan ineficientes, si nosotros de verdad somos tan fallidos, Creo déjame que, no, que no, que lo dejen, no No me, me apliques mostrar. ninguna sanción, deja que me caiga por el, el, el. Pero no, yo sé que el ejemplo de Cuba, y fíjate, te lo digo sin ninguna. Eh, sin ninguna expresión de, de vanagloriarnos, ni mucho menos. Nosotros sabemos lo que nosotros representamos en ejemplo para América Latina, el Caribe y para el mundo. Porque uno ve siempre constantemente cuánta gente en el mundo han hecho centro de su vida la solidaridad con Cuba. Y eso no es por gusto. Eso es porque hay un ejemplo, porque hay una confianza, porque hay una luz que guía, con la cual nosotros asumimos un compromiso tremendo, por eso no lo podemos defraudar. Y eso, eso es lo único que explica. Que un gobierno tan poderoso tenga que acudir a esas prácticas para tratar de doblegar a un pequeño, a un pequeño país. Presidente, vamos a abordar el segundo bloque de nuestra entrevista, que es, es un, son, son preguntas sobre la economía. Vamos a hablar esencialmente cuatro preguntas. Y la primera es la, la siguiente. Yo quisiera saber qué evaluación hace usted del estado actual de la economía cubana y qué medidas está tomando su gobierno para enfrentar algunos de los desafíos actuales, además del bloqueo, obviamente, como son, por ejemplo, la inflación, que usted ya abordó en parte, la dolarización parcial que se está produciendo y también la falta de inversiones extranjeras directas importantes que se producen. Ramón, yo creo que una parte de la pregunta como respuesta la avanzamos cuando hacíamos la descripción de lo que significaba el bloqueo, porque es precisamente ese bloqueo el, el que da la nueva situación económica, que es la descrita. O sea que resumiéndola, para, para centrarnos más entonces en qué es lo que vamos a hacer para superar esa situación, hay que decir que es una economía que hoy funciona en condiciones de complejidad y donde hay todo un grupo de desequilibrio económico. Entonces, para enfrentar eso que nosotros... Estamos planteando, primero se ha diseñado un programa de estabilización macroeconómica con una, eh, que se va a desarrollar durante eh, un periodo prolongado, digamos hasta, hasta el 2030, y que habrá que estar ajustando constantemente para en el menor tiempo posible lograr los equilibrios macroeconómicos que necesita el país. Que ahí entonces entiende, en, atiende los problemas de la inflación, atiende los problemas del mercado del mercado cambiario y por supuesto la tasa de, de cambio, la política monetaria, la política fiscal, los incentivos para la producción nacional y las exportaciones, eh, lleva también elementos de salario, pensiones, empleo y por supuesto todo el reordenamiento eh, que debemos hacer de, del sistema económico. Y la política también, las políticas tienen que ver con el uso de nuestras finanzas, con la asignación de recursos, con el papel de la empresa estatal, con la relación entre la empresa estatal y el resto de los la actores. No estatal. Ahora, aparte de varias, de varias premisas, una premisa es que tenemos, est estamos buscando las maneras en que nosotros estimulamos la producción nacional. Porque estimulando la producción nacional ganamos en soberanía. Económica, estimulando la producción nacional podemos lograr también satisfacer necesidades internas del país, que el comercio interno, el mercado interno se convierta en una fuente de ¿Se desarrollo. ¿Se sobre todo en la agricultura. Por Estamos ejemplo, hablando precisamente, de nosotros podemos producir una parte importante de los alimentos que necesita el país e importar menos alimentos. Hoy tenemos que disponer más de 2.000 mil millones de dólares para importar alimentos que, porque los inviertan, no siempre importan ni la misma ni la misma cantidad ni más, al contrario, importan menos porque suben los precios y suben los, los fletes. Y además que de, esa, de ese incremento de la producción nacional y de la eficiencia de esa producción nacional, también logremos la competitividad en las exportaciones para ingresar divisas y hacer sostenible esa producción nacional. Ahora ese concepto de producción nacional, de estimulación de la producción nacional y sobre todo de la agricultura, la estamos llevando no a la escala de país, sino que le estamos llevando que la escala país se construya desde la escala local. Uh -huh. Como cada municipio tiene un programa de autoabastecimiento municipal, como cada provincia tiene un programa de autoabastecimiento de la provincia y que todos esos esfuerzos y toda esa construcción desde la comunidad, desde el barrio, por el municipio, de la provincia, llegue hasta el país y estabilice la situación alimentaria del país. Para eso hemos desarrollado una política de soberanía alimentaria y hay una ley de soberanía eh, está dando resultados, usted ve los resultados. A ver, Yo tengo una vivencia en, en los recorridos, de esto que desde, desde, desde enero estamos recorriendo todos los meses todas las provincias del país y en cada provincia del país estamos visitando un municipio diferente cada mes. ¿Qué hemos observado? Hemos observado buenas experiencias donde colectivos obreros y de trabajadores, con los liderazgos que tienen, hacen las cosas de manera diferente. Y en condiciones de bloqueo recrudecido, igual que uh -huh. Estados Unidos nosotros encuentra respuestas para lo que tenemos que lograr. Incluso muchas de ellas en el plano de la producción de alimentos. Yo he visto cosas interesantísimas en ese sentido. Que y, se podrían extender ajá, a otros lugares. Pero, lugar pero digamos hoy. que hoy son excepciones. Entonces tenemos otros lugares que hemos visitado también donde los desempeños no son los adecuados. Y donde los colectivos tal vez están más abrumados por el peso de las restricciones del bloqueo y no por el pensamiento que queremos desarrollar, que es el pensamiento de la resistencia creativa. Yo por el bloqueo estoy afectado en esto, esto, pero en condiciones de bloqueo yo puedo hacer esto, 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 esto y superar y avanzar. Y lo que pretendemos es que entonces estos sean inspiradores, estos inspirados en el ejemplo de estos, que hacen las cosas distintas, aquí en esa experiencia, y vayan a un desempeño mejor. Y entonces lo que hoy es excepción se convierta en, en regla. Pero ya hay una cosa interesante que también, porque yo te digo, estas convicciones y estos criterios que estoy compartiendo contigo, no son eh, una convocatoria, eh, ni es una propaganda nuestra. Es que uno lo tiene como convicción precisamente por lo que está apreciando en esas visitas a, a cada lugar del país. Entonces, ya por ejemplo en los recorridos de marzo y abril que empezamos a observar que lugares que, que cerraron el 2023, el pasado año, con desempeños improductivos, irrentables, ineficientes, empiezan a dejar atrás esta situación y empiezan a acercarse a esto. Ahora que tenemos que lograr que eso, esa transformación, sea sostenible en el, en el tiempo. Yo creo que ahí están las respuestas. Nosotros mismos tenemos la respuesta. ¿Qué le estamos diciendo? Después, cuando compartimos con las direcciones de los territorios, hay que llevar este que, que, no lo, que no lo hace bien a los conceptos de este que lo hace bien, la experiencia la tienen ahí mismo. Y, y entonces es muy estimulante ver cómo en cada lugar del país hay cosas que todavía no tienen los niveles productivos, de actividad, de aporte que necesitamos, pero hay también las luces. En eso. Por parte del Estado se han hecho las reformas necesarias de leyes, Yo de, creo que hay, hay para, un para facilitar una no, nueva producción. Todavía nosotros tenemos que garantizar que la empresa estatal puede operar en las mismas condiciones con que trabaja el sector eh, no estatal. Pero hoy la empresa estatal tiene un grupo de facultades que se le han dado, que lo que siempre nos aprovechan bien, en la misma medida que se aproveche, con una cultura empresarial más avanzada, Eficiente. más flexible, indudablemente va a tener un impacto. Y entonces un concepto fundamental, ciencia e innovación. Un país pobre como el de nosotros, con escasos recursos naturales, pero con mucho talento, tiene una construcción que fundó el, el, el comandante en jefe que le dio continuidad al general de ejército y que se siga ampliando y actualizando en medio de estas condiciones, que las respuestas a nuestros problemas hay que encontrar en la investigación científica uh -huh. llevado todo eso a innovación. Y por eso hemos apostado a un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación para aplicarlo. En todos los ámbitos. Fue como lo Todo enfrentamos COVID. la COVID y ahora lo estamos llevando al campo de la agricultura, al ámbito de la industria, al tema de, de la producción de alimentos. De alimento. Está también eh, la atención a las personas y a las familias en condiciones de vulnerabilidad. Cada una de las medidas que vayamos a aplicar tienen que tener un tratamiento para que las personas vulnerables y las familias en situaciones de vulnerabilidad no se afecten. Porque el, el propósito de nosotros no es crear más desigualdades, al contrario, uh -huh. es reducir la brecha de desigualdades y que seamos capaces de producir conscientes de lo que, que la riqueza que seamos capaces de generar es la que podemos distribuir y que la vamos a distribuir con justicia social. Señor presidente, el, el, entre las, los cambios que ha habido en la economía en Cuba en estos últimos años está la aparición de. Un espacio de economía de mercado, ¿verdad? En particular, esto se ha ampliado últimamente con el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas que aquí se llaman las MIPIMES. ¿Cuál es su evaluación de este fenómeno que está transformando el tejido económico de Cuba? A ver, en este sentido yo creo que hay que hacer algunas alguna aclaraciones. Primero, nosotros tenemos una economía planificada que toma en cuenta las señales del mercado pero no es una economía que está eh, basada en economía pura de mercado. Primero, pues hay un concepto de justicia social, eh, que, donde el, las leyes de mercado eh, no son las que, las que conducen la, el, el desarrollo económico, porque sobre todo eh, se piensa mucho en función de la, de la gente. Y, y se critica a veces la, la eficiencia de la economía cubana desde una digamos una concepción puramente economicista pero yo digo esa economía bloqueada que todavía no satisface todas nuestras necesidades mantiene importantes conquistas sociales que hoy en Cuba se asumen como como derecho pero que en muchos lugares todavía no es una conquista entonces yo creo que también eh, hay un determinado nivel de injusticia al valorar exactamente el comportamiento de la economía cubana. Bueno, eso por una parte es una economía planificada, pero que toma en cuenta, reconoce la las señales bajan. del mercado y las leyes del mercado. Y por otra parte, el sector de estas de las MIPIMES, primero hay MIPIMES estatales y hay MIPIMES no estatales, eh, no estatales privadas. O sea, no es un campo solo del, del sector privado. Y el sector privado existía en Cuba. Aquí lo que se ha ampliado, porque aquí una parte importante de la producción agropecuaria estaba en manos de campesinos privados privado y de cooperativas eh, agropecuarias. Estaba el trabajo por cuenta propia. Lo que pasa es que al no tener el desarrollo de las MIPIMI, en el trabajo por cuenta propia se confundía el trabajo propio de oficio y lo que ya generaba determinadas articulaciones o determinadas sí. eh, relaciones que er, eran más que trabajo por cuenta propia y se convertían. En organizaciones de empresas, de, de, de empresas eso, y aunque no se reconocieran ese ah. funcionaba así o sea que yo lo que creo que hicimos una actualización uh -huh. de la situación que teníamos y yo creo que eh, se ha planteado algo que es muy coherente es aprovechar todas las potencialidades que tiene el país entonces una empresa estatal que debe jugar el rol fundamental dentro de la construcción socialista pero que tiene como complemento de la actividad económica un sector Privado. ¿Qué representa actualmente el, el, este sector de mercado A ver, hoy, la, hoy, hoy cuando la, la gente habla de la dinámica que tienen las, las MIPIMES, dicen, no, pero están creciendo mucho. Están creciendo, es un, un proceso relativamente nuevo y digamos que ya tenemos aprobadas en el entorno de las 10.000 MIPIMES. Mm. Pero un, uno de nuestros conceptos como parte de la construcción socialista es que los principales medios de producción pero están en manos en este del Estado y, y lo representan las empresas estatales, por lo tanto, la mayor, el mayor peso de la economía está en el, el sector montón. estatal, sin negar este aporte importante del sector no estatal. Y yo lo que creo que ahora también ha sido un campo relativamente nuevo, un ámbito relativamente nuevo en, en, nuestro, en el perfeccionamiento de nuestro sistema económico y social, ahora lo que tenemos que corregir algunas distorsiones que hay en las relaciones entre la empresa estatal y las entidades estatales con las entidades no estatales, de manera tal que todos como, como parte de un, de un conjunto de actores económicos en nuestra sociedad aporten y estén insertados en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Y por eso con intercambio con ese sector no estatal, con intercambio con el sector empresarial cubano, estamos ahora actualizando todo un grupo de normas para que esto funcione con más coherencia y que realmente potencie la economía del país desde el aporte de lo estatal y desde el aporte de este sector no estatal. Aquí estamos insistiendo también que muchas de estas empresas se formen a partir del concepto de empresas de alta tecnología uh -huh. y de empresas innovadoras eh, y, y las podemos tener en el sector estatal porque una de las características de las MIPIMI, sean estatales o sean privadas, es que son empresas que por su concepción, por la manera en que operan, se adaptan más rápido a los cambios tienen más capacidades para la innovación. También son más pequeñitas. Son ¿verdad? más pequeñas, funcionan de una manera más, más flexible y por lo tanto los aportes y la dinámica que le pueden aportar a la economía es muy, muy importante. ¿Usted piensa que este sector se va a seguir ampliando? Yo creo que este sector va a seguir ampliándose, va a seguir formando parte de nuestro entramado, de, de parte de nuestro entramado de actores económicos y va a ser un sector que no va a ser enemigo de la revolución. Es un sector que va a aportar, porque además es un sector que se ha creado en las condiciones de, de revolución. Aunque hay una pretensión que conocemos muy directa del gobierno de los Estados Unidos de tratar de convertir a este sector en un sector de oposición a la, a la revolución. Y ahora hay una enorme contradicción. Ahora hay senadores, congresistas, eh, líderes de opinión en los Estados Unidos que dicen que hay que apoyar no al sector estatal, sino que hay que ponerle dinero para convertirlo en agente de cambio a las mipymes Y hay otros que dicen que las mipymes como son un engendro del de de Estado cubano para lograr determinada fachada, eh, hay que cortar Entonces, hasta ellos mismos tienen una contradicción, la contradicción que no se genera en Cuba. En Cuba forman parte de un tejido empresarial necesario. Para seguir avanzando en la construcción socialista, implicados y comprometidos con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Y sí, atentos a que no haya distorsiones en, en, ese, en ese empeño. Presidente, vamos a hablar de la COVID, aunque ¿no? ya dijo usted unas palabras antes importantes, pero recordemos que Cuba, gracias a sus científicos, gracias a sus industrias biofarmacéuticas, fue de los pocos países del mundo que pudo vacunar a toda su población con vacunas propias, una proeza excepcional en el marco sobre todo de un país bloqueado y con recursos limitados. ¿Qué lecciones aprendió usted de esa crisis? Y también importante, ¿qué nuevos aportes podría hacer Cuba al mundo en materia de salud? Ramón, a ver, yo creo que primero tendríamos que hablar que el mundo se estremeció con la COVID y que el mundo debe sacar lecciones de la COVID. Yo creo que la primera lección que debe sacar el mundo de la COVID es que hay que dedicar mayores medios, mayores financiamientos, mayor dinero a lograr en todos los países sistemas de salud Son potentes, públicos, ¿no? públicos, resilientes y en función de todos y no de una minoría. Y que por otra parte es importante... En la cooperación internacional en materia de COVID y no el egoísmo. Yo, tal vez un poco idealistamente, tiene que ver con las convicciones que uno tiene con, con la formación dentro de la revolución. Aspiraba a que después de la COVID el mundo iba a ser más solidario, el mundo iba a cooperar más, el mundo se iba a complementar mejor. Y ha sucedido todo lo contrario. El mundo ha ido a la guerra, mm -hmm. al incremento de las sanciones a los bloqueos, a la construcción de muros para resolver los problemas internacionales. Los discursos de odio. Discursos de odio. La extrema derecha. Todo, todo el tema de, la, de las redes sociales donde hay asesinato de reputación, eh, el bullying, eh, la hazaña, eh, la mentira, la calumnia y, y sobre todo lo que tú destacabas, ese discurso de odio, eh, de, ese discurso vulgar, ese discurso banal eh, que no ayuda a una mejor relación a nivel internacional y, y esto nos demuestra que el nuevo orden que hace falta un nuevo orden económico internacional que, que sea inclusivo que, sea, que garantice equidad y que sea justo y que, sea de y que sea solidario que sea solidario que es lo contrario del actual orden económico internacional. ahora qué aprendimos nosotros con la covid bueno una primera enseñanza tiene que ver eh, del, del aprendizaje que tenemos del General de Ejército Raúl Castro. Andaba la COVID por el mundo, ya se empezaban las primeras noticias de la COVID, no había ningún caso en Cuba todavía, estamos hablando de enero del 2020, 2020. y el General de Ejército dijo, hay que estudiar de inmediato lo que está pasando en el mundo y preparar un plan nacional de enfrentamiento a la epidemia. O sea, cada país o nosotros aprendimos que había que tener la capacidad de diseñar un programa integral de trabajo o un plan de, o una estrategia de enfrentamiento a la COVID que implicara a todas las instituciones del Estado, a las instituciones también eh, sociales, al sector no estatal de la, de la economía, en fin de cuentas que como país asumieramos un plan país que nos permitiera adelantarnos y preparar condiciones para enfrentar esa situación, eso es un primer aprendizaje porque nosotros por ese plan, por esa estrategia, es que pudimos adelantar Ustedes arrancaron en cierta que, medida, antes a prepararnos antes de que antes llegara al el mundo. primer caso eso significó capacitación de nuestro personal en, la, en las experiencias que había en el mundo, estudiar la enfermedad y otras cosas que ahora te voy a explicar que también son experiencias que salen de ese, pero bueno, el concepto más que más engloba lo que hicimos y el aprendizaje es esa, esa visión de generar de eso, preparen una estrategia preparen un programa preparen un plan de enfrentamiento a la enfermedad lo segundo la cooperación internacional nosotros de inmediato mandamos brigadas médicas cubanas a más de 46 países donde algunos en esos momentos estaba el epicentro de la enfermedad italia en un momento. italia por ejemplo lombardía eso nos permitió apoyar a esos pueblos ayudar cooperar y aprender pero aprendimos también Aprendimos. Yo recuerdo que nosotros teníamos el, la práctica de que cada vez que una brigada regresaba, nos reuníamos con ellos y ellos nos aportaban todas esa experiencia. Y todas esas experiencias la íbamos incorporando al plan. Tercero, desarrollar una red de laboratorios de investigaciones moleculares, de biología molecular, que se convierte en elementos importantes para poder procesar. Todas las muestras que en caso de estas epidemias son muy, son masivas en determinado momento, sobre, sobre todo cuando están los picos pandémicos, pero que cuando no hay picos pandémicos se convierten en la posibilidad de tú tener referencias, datos, para, con muestras para saber qué niveles de, de, de propagación tiene la enfermedad. El papel de la epidemiología como ciencia eh, dentro del sistema de, de salud, porque muchas eh, est estas enfermedades hay que enfrentarlas también una con una lógica particular. Una, una lógica epidemiológica: no. cómo se corta la transmisión, cómo se evita, cómo se trabaja. El trabajo integral de todas las organizaciones de la sociedad y, en particular, el vínculo, en el caso cubano, del sistema de salud, que es un sistema robusto. Nosotros tenemos que decir, en, en medio de la situación actual, fíjate que nosotros enfrentamos la COVID, como te decía, en medio de bloqueos recrudecidos y, y incluidos ya en la lista de países terroristas la vinculación y la articulación del sistema de salud con la agencia reguladora cubana, el cemec de medicamentos y con la industria biofarmacéutica. Porque entonces eso te acorta los plazos de ensayos clínicos, te da capacidad de ensayos clínicos, te da capacidad de generación de nuevos medicamentos, de propuesta de uso de los medicamentos existentes para ir perfeccionando los protocolos de... Eh, ir perfeccionando los protocolos de atención a la enfermedad. El sistema de gestión en, basado en ciencia e innovación. Eso fue un papel fundamental. Nosotros sistematizamos un encuentro que lo, lo, todavía lo mantenemos con los expertos, los científicos y las instituciones que trabajaban en, este, en el enfrentamiento a la COVID. De ahí salieron todo un grupo de... De investigaciones científicas aquí un programa de más de, de mil investigaciones científicas temas de investigación científica evaluación de resultados de esas investigaciones y ahí salió la, la generación de nuestras vacunas yo recuerdo que cuando empezamos a tener el pico pandémico con la cepa delta y que veíamos que los mecanismos de distribución de vacunas en el mundo eran totalmente mm. desiguales y favorecían a los ricos y no a los pobres. Sí, porque además eran, había que comprarlo. Había que comprarlo, le pedimos a nuestros científicos, necesitamos, eh, necesitamos vacunas cubanas para tener soberanía y enfrentar esto. Y a los tres meses había el primer candidato a vacunar. Después la historia la conocemos. Cinco candidatos vacunales, hoy tres son vacunas bien probadas en eficiencia y en eficacia. Otras dos siguen en ensayos clínicos y van a ser vacunas muy prometedoras. Y desde que nosotros empezamos a aplicar, ah, que es otra de las de la enseñanzas, tú puedes tener la capacidad de generar las vacunas, que no es muy. no es frecuente. No más de 10 países pudieron generar. Su algunas, vacuna. ninguno de tus potencias y hubo potencia que no lo Y compartimos y transferimos esa tecnología a otros países y la compartimos con naciones. Es tener esa capacidad de hacer tus vacunas, pero tener la capacidad de poder enfrentar una campaña de vacunación masiva en poco tiempo. Nosotros mm. aplicamos 40 millones de dosis de vacunas en menos de dos años. Para eso hay que tener un sistema organizado a nivel social, a nivel comunitario. Porque no solo se vacunaba en los policlínicos, había instituciones como escuelas donde se organizaron casi que consultorios de vacunación y donde estaba el personal de la salud, pero con, junto con las instituciones sociales para hacer esa vacunación. Y eso vacunación. en medio de este bloqueo recrudecido este bloqueo. que usted Mira, hay describió dato, anteriormente. Hay un dato que, que no tengo, yo creo que, que para nosotros en esas condiciones era imposible calcularlo. Cuando yo veía y estudiaba, la, en ese tiempo estudiamos mucho lo que estaba pasando en el mundo con la COVID. Yo veía la, los millones que se entregaran a compañías farmacéuticas para desarrollar la investigación. Yo te aseguro que nosotros no pudimos ponerle ni más de 50 millones a las instituciones científicas nuestras. Claro, tú me dices, eso no puede ser. Está lo que te explicaba antes. Todo, todo el estado, conocimiento, todo el, aparato, todo el desarrollo. Claro pretérito, producto de la idea visionaria del comandante en jefe, que después tiene una transformación cuando el general de ejército, lo que había sido un sistema presupuestado de polo científico, se convirtió también en un potente sistema empresarial de ciclo cerrado de producción de medicamentos y en particular y de, de medicamentos ¿no? biote biotecnológicos. Si no hubiera existido toda esa preparación, no hubiéramos podido enfrentar. Y las vacunas salvaron al país. Cuando nosotros teníamos eh, vacunado más del 60% de la población con una sola dosis, enseguida bajaron los, los, los el pico era, pandémico. Claro. Después nos abrimos a las fronteras del país. Mm. Entró la cepa Omicron, que en el mundo mm. provocó picos pandémicos más altos. En Cuba, un tercio mm. del pico pandémico anterior, y solo duró dos o tres semanas, porque el nivel de inmunidad que tenía nuestra gente con los, los efectos de la vacuna. Eran, eran altos. Entonces, esos son otras, otros aprendizajes. El papel de las ciencias sociales. Porque cuando tú enfrentas un tema como la. la El COVID, la epidemia. Como una epidemia que no solo lo puedes ver como un problema de salud, hay afectaciones psicológicas, eh, se mueve distinta la sociedad, en otras condiciones, en condiciones de aislamiento o distanciamiento físico, ¿cómo tú atiendes a las personas con menos posibilidades, más vulnerables? Todo eso llevó la mortalidad con lo que la eso Todo eso llevó análisis y propuestas desde las ciencias sociales que se integraron también a todo, a todo este sistema. La información honesta, clara, oportuna y sistemática. todos los, todos los días había vale. un espacio en nuestros medios donde incluso uno de nuestros más brillantes Epidemiólogo se convirtió en un, en un líder de opinión. En un, eh, porque en una todos los días popular. Todos los días explicaba qué estaba pasando, cuánto eran las muertes, cuántos eran los casos de ingresos, cómo subían las, o bajaban las tasas y, y cómo se tenía que comportar. Cuba demostró en ese momento o confirmó en ese momento que, a pesar de todas las dificultades se las que vencer. hemos hablado aquí, era una potencia en materia de salud. Sí, sí, lo demostró. ¿Qué anuncios podría usted hacer a la humanidad de los aportes que esta, los científicos cubanos ver, podrían anunciar? En estos momentos, a partir de todos estos aprendizajes que nosotros nos hemos propuesto, ahora se elaboró un compendio con las experiencias y los aprendizajes. Y estamos diseñando un ejercicio que lo vamos a hacer a nivel nacional para incluir esos aprendizajes en nuestro sistema de, de, salud. de salud. Segundo, se, ha, se está defendiendo y ya se ha ido presentando en estos mismos encuentros que hacemos sistemáticamente, el programa con el concepto de una sola salud, uh -huh. que vincula todo lo de diagnóstico, todo el tratamiento de, de, de emergencia y todo el análisis integral de las enfermedades. Dentro de los aprendizajes hay cosas que lo que hicieron fue confirmarnos ideas. Por ejemplo, el papel de la atención primaria. Diseño también de Fidel con el concepto del médico de la, barrio, de la, de la familia. De la, familia. La, la COVID confirmó cuán útil es la atención primaria. Y ahora estamos actualizando dentro de la atención primaria esos aprendizajes de la COVID. La capacidad, seguimos desarrollando la capacidad de medios de diagnóstico. Nosotros, además de usar los PCR, llegamos en el momento de la COVID a diseñar con nuestras instituciones científicas mecanismos propios de diagnóstico, técnicas de diagnóstico que también apoyan. Hemos continuado y podemos compartir con el mundo los estudios de las secuelas que deja la COVID. El uh -huh. tema no era solo enfrentar la enfermedad, uh -huh. no era salvar las vidas, uh -huh. es cómo garantizamos calidad de vida a los que fueron. Uh -huh. Eh, pacientes de, uh -huh. de COVID y hay un grupo de investigación. Los que sobrevivieron a la Ajá. enfermedad. Y hemos mantenido, hemos mantenido el desarrollo del sistema de, de ciencia e innovación que aplicamos en la COVID, por eso mantenemos los encuentros y semanalmente se van analizando y actualizando determinadas temáticas. Y quiero decirte que hay avances importantes, llegarán los momentos de anunciarlo, esperaremos por los resultados clínicos, pero hay avances importantes en el, en el estudio de muchas enfermedades eh, y sobre todo de soluciones terapéuticas con medicamentos biotecnológicos y técnicas avanzadas para enfermedades, eh, para diferentes tipos de cáncer. Estamos trabajando también los temas, nuestra población ha envejecido, de Alzheimer, de mal de Parkinson, eh, estudios sobre un grupo importante de... de de enfermedades degenerativas. O sea que hay toda una amplia gama de resultados científicos que también yo creo que van a, a tener una repercusión a nivel de país para seguir fortaleciendo la calidad de la salud cubana, pero también a nivel internacional. Y en estos momentos, eh, con licencias que ha dado dentro del reconocimiento del bloqueo el gobierno de los Estados Unidos, estamos haciendo de conjunto con instituciones norteamericanas. Dos ensayos clínicos importantes. Uno de una vacuna contra el cáncer pulmonar. La vacuna y contra otra, el cáncer contra pulmonar. Contra el cáncer pulmonar, que ya tenemos probada en Cuba, que tiene muy buenos resultados. Y se, estaba, se ha autorizado recientemente el estudio de, uno, de un ensayo clínico con relación al medicamento EverProSPEC, que es un medicamento que eh, ayuda para las personas que padecen de diabetes el tratamiento de la úlcera de pie diabético, uh -huh. a niveles impresionantes de cómo logra curar la úlcera de pie diabético y evita una de las cosas más desagradables la para una persona, que ¿no? es la amputación, y que hoy en el mundo una amputación cuesta miles de dólares en cualquier país, y además hay muchos, muchos pacientes de diabetes, y muchos pacientes que la solución que encuentran al avance progresivo de esta enfermedad es lamentablemente la, la amputación. Yo creo que esos Esta, estas palabras yo creo que van a ser uh, muy comentadas y le va a dar mucha esperanza a muchas personas en el mundo y esperemos que la ciencia cubana Pueda consiga, desentrañar eso consiga estos resultados. Y estamos presidente. trabajando también las investigaciones para llegar a la vacuna contra el dengue. Contra el dengue. Contra el dengue. Contra el Hay dengue una vacuna ha ya hecho? japonesa, ¿verdad? Contra el dengue. Aquí lo que estamos trabajando es una vacuna... Eh, que pueda darle, hay alrededor de cuatro cepas, hay varias cepas de dengue. Una vacuna que no trabaje solo sobre una cepa, sino que trabaje sobre todos los tipos de, de dengue que, que existen. Excelente. Presidente, eh, la última pregunta de este bloque sobre economía y tecnología. Usted es un, eh, digamos, defensor del uso de la tecnología. Y, y todos sabemos que la tecnología, la inteligencia artificial, la digitalización están transformando nuestras sociedades. Usted ha apostado en particular por la informatización de la sociedad cubana. ¿Podría decirnos cómo está avanzando ese proyecto y qué aportes, qué le aporta la informatización de la sociedad a los ciudadanos, ciudadanas cubanas? A ver, eh, nosotros definimos tres, tres prioridades de la gestión de gobierno que son en un primer momento informatización de la sociedad que ahora hemos avanzado en el concepto y lo hemos llevado a transformación digital de la sociedad parece lo mismo pero no es igual uh -huh. ya el tema no es solo de, de llevar todo a, a plataformas digitales sino de tener un concepto de la vida y una manera de actuar de manera digital o sea que defendemos la transformación digital como una como una, un pilar de la gestión de gobierno de conjunto con la ciencia y la innovación y con la comunicación eh, social, son las tres los tres pilares o bien están muy íntimamente en el sector financiero también es muy importante. Fíjate que uno de los elementos que destaqué como un aprendizaje fue el, la comunicación social o institucional que se hizo con la, con la COVID Entonces, ya, ya yo diría que la transformación digital de la sociedad es una realidad. Nosotros tenemos más de 7 millones de personas registradas con la telefonía móvil y tenemos más de 8 millones que acceden a internet hemos ampliado las redes móviles aunque todavía necesitamos más, lograr más cobertura tiene que ver también con que lleva inversiones tecnológicas y claro. eh, pasa por todos estos problemas pero hemos logrado mantener eso es costoso un nivel, hoy nosotros estamos en, por encima de la media en, a nivel mundial y ha, y ha existido un debate muy actualizado sobre los temas de transformación digital inteligencia artificial economía economía digital. Como parte de, esto, de ese debate, nosotros y, y fundamos hace unos años la Unión de Informáticos de Cuba, uh -huh. donde ahí están reunidos también todas las personas, los expertos sobre estos temas y ahí se promueve también mucho debate y también salida para, los, para apoyar los procesos de transformación digital. Entonces, en, los próximos, en las próximas semanas se va a presentar al Consejo de Ministros la actualización de la política de transformación digital del país. Se va a presentar la agenda digital del país y se va a presentar la política de uso de la inteligencia artificial. Aquí con un enfoque holístico, o sea, no vemos solo la inteligencia artificial como los resultados que nos puede dar en los procesos productivos de servicio a la población en materia de eficiencia, sino también los aspectos eh, éticos y todo un grupo de, de elementos que hay que tener en cuenta alrededor de la de la transforma de la inteligencia artificial y entonces lle, estamos llevando la transformación digital y llevaremos también el aporte de la inteligencia artificial a los siguientes ámbitos al ámbito del sector productivo de bienes y servicios uh -huh. porque la transformación digital la inteligencia artificial nos pueden ayudar mucho en lograr eficiencia en los procesos productivos y de servicios uh -huh. sobre todo cuando nosotros tenemos que enfrentar una dinámica demográfica donde el país cada vez envejece más. Por lo tanto, tenemos que buscar que nuestros procesos productivos y de servicio sean más eficientes y que con menos personas tengamos más productividad para atender a la mayor parte de las personas. Y ahí la automatización, la informatización, la digitalización son herramientas que dan un buen resultado. La digitalización también llevada al ámbito de la administración pública. Uh -huh porque una, un elemento importante en el que estamos desarrollando la transformación digital es el gobierno electrónico y que haya una interacción no. de los ciudadanos con toda la actividad de gobierno, que garantice también mayores espacios de participación ciudadana en la gestión de, de gobierno. Ya hemos logrado, por ejemplo, que todos los municipios del país, todas las provincias, todos los ministerios y, y la mayor parte de las instituciones ya tengan portales digitales o plataformas web las cuales interactúan con la población. En los últimos tiempos, los proyectos de leyes que se han llevado a aprobación a la Asamblea Nacional, antes se han podido ubicar en plataformas digitales. Se ha recogido con la interacción los criterios de la Opiniones. población y eso nos ha llevado a la Asamblea Nacional con modificaciones que robustecen y perfeccionen ese proceso de creación normativa. Próximamente ya está a punto. Eh, pero ya lo haremos público, pero está a punto, se están dando los últimos resultados, vamos a presentar el portal del ciudadano cubano. que Será una plataforma donde el ciudadano cubano puede construir su perfil y por ahí acceder a una, a una multitud importantísima de trámites que le van a sin hacer la vida. Sin tener que pasar por oficina. Sin tener que pasar por oficina. Sin papeles sin, sin papel, le van a hacer la vida mucho más fácil. De hecho, ya muchos de esos trámites están en plataformas de determinados. Organismos, instituciones, pero ahora vas a tener en una sola plataforma con tu perfil la posibilidad de todos esos trámites. Y además, mucha información a la población también como parte de eso. Que uno pueda buscar cualquier duda que tenga sobre un proceso, sobre un procedimiento, sobre una ley, sobre una determinada problemática, la puedas trabajar y será otro salto en eso. Todo ese proceso de transformación digital y de uso de la inteligencia artificial la estamos apoyando con el desarrollo de la ciberseguridad, uh -huh. para evitar los ataques cibernéticos, para tener uh -huh. seguridad en toda esta plataforma. Uh -huh. De una manera muy creativa, y son de las cosas que uno se impresiona constantemente, y sobre todo por la actividad de los jóvenes, nuestro país hoy tiene toda una suite de aplicaciones informáticas, de aplicaciones para móviles, desarrolladas localmente. Localmente por cubanos que funcionan perfectamente. Incluso ya tenemos la variante de nuestra tienda, una aplicación que se llama Pecali, una aplicación donde tú, de ahí puedes bajar aplicaciones cubanas y aplicaciones de otros lugares, pero están ahí. Y hay varias aplicaciones cubanas, muchas de ellas se van convirtiendo en, en referentes uh -huh. para la población. Tenemos sistemas operativos cubanos, tenemos diseño y producciones limitadas todavía por los problemas de financiamiento, de equipamiento informático cubano, laptops, tablets, PC. Y eh, robotización. De de ro tenemos también experiencia de robotización. Eh, uno de esos ejemplos lo podemos poner cuando la COVID. Cuando la COVID, cuando tuvimos, quisimos ampliar las salas de cuidado intensivo para evitar que hubiera colapso en los hospitales, cada vez que íbamos a una compañía a comprarle. Eh, Ventiladores pulmonares nos los negaron por las leyes de bloqueo. Le dimos la tarea a un grupo de científicos jóvenes de una de nuestras instituciones y se lograron los prototipos y ya son hoy ventiladores pulmonares de altas prestaciones con niveles de digitalización, eh, te digo, brillantes, excelentes. Eh, confirmada su uso, su, eh, su calidad por los mejores expertos. De, de cuidados intensivos, de anestesia en, en nuestro país, de personal médico sumamente calificado. Y yo te digo que eso es otro de los orgullos que uno siente como cubano, que uno de, eh, demande algo a nuestro personal científico, dentro de ellos a los jóvenes, y que haya respuestas inmediatas, pero respuestas elevadas, o sea, respuestas que están al nivel de cualquier eh, eh, desarrollo a nivel a nivel internacional. La inteligencia artificial, ¿están desarrollando ustedes sí, su propia aplicaciones? Tenemos nuestras propias plataformas que se van desarrollando, nuestras propias aplicaciones, nuestros propios eh, diseños para eh, irla incorporando a procesos productivos eh, eh, y a procesos... En de informática ejercicio. cuántica ustedes están trabajando. También, ah, claro, eh, ya la adquisición de, de, de computadoras cuánticas eso, pasa por caro. todos estos problemas, mm, pero, pero tenemos la preparación. Mm. Tienen ustedes la los preparación, especialistas. Eh, tenemos los especialistas formados. Hay todo un nivel de, de, de conocimiento y actualización y de intercambio internacional. ¿Usted piensa que se podría trabajar en el marco de la integración latinoamericana? Yo creo que sí, fue una de las cosas que nos propusimos. En ahora, ahora, cuando estuvimos en, en el aniversario del ALBA y la cumbre del ALBA en, en Venezuela, se planteó la necesidad de crear las plataformas que integraran. No. América Latina el Caribe, los países del ALBA, mm. con relación al tema de la, de la digitalización, incluso de la inteligencia artificial, nosotros modestamente dijimos que estábamos dispuestos a cooperar con los desarrollos que tenemos. Unidades en el país. docentes, ¿verdad? Unidades esto, docentes, preparación Especializada. De, eh, participar en, pro, en, en proyectos conjuntos, poner nuestras aplicaciones a disposición también del resto de los países. Y bueno, eso es una de las cosas que ya van teniendo efecto. Hemos iniciado un proceso de bancarización, o sea, de digitalización de la banca cubana, que tiene que ver con, con estas cosas que vamos. Que esto vamos también logrando, financieramente ayuda a la desaparición del dinero, del dinero material efectivo, que hay que fabricar, transportar, comprar. Niveles de, tenemos también mucha aplicación en los sistemas de georreferenciación de procesos, geolocalización de procesos el trabajo para los, los, los estimados de cosecha mediante el uso de, de, esta, de esta tecnología. Y hay una enorme avidez de conocimiento y desarrollo en, en, en jóvenes científicos cubanos y en profesionales cubanos. Señor presidente, vamos a abordar el tercer bloque de esta entrevista. Es sobre política internacional. Eh, desde hace años Cuba obtiene una gran victoria en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, contra el ilegal bloqueo de Estados Unidos contra su país. Pero claramente esa victoria no ha desembocado en resultados concretos. Estados Unidos no cede y no levanta el bloqueo. ¿Qué nuevas iniciativas podría usted anunciar para avanzar hacia el levantamiento del bloqueo? Yo le pregunto, por ejemplo, ¿ha tratado usted de conversar directamente con el presidente Biden? Ramón, la, es cierto lo que, la visión que tú tienes del, del tema, ¿no? que llama también a, a algunas reflexiones. ¿Cómo es posible que la principal potencia del mundo, o la potencia más poderosa del mundo, no reciba ningún apoyo, un mínimo apoyo del Estado de Israel? Todo el resto de los países votan a favor de Cuba en relación a la resolución cubana contra el bloqueo que se presenta año tras año en la Asamblea General de Naciones Unidas, que el pasado año fue la 31 reunión en la cual se condena mayoritariamente el bloqueo y que no hay una respuesta. Eso solo demuestra la prepotencia del imperio y demuestra algo que yo diría que es más serio y de lo cual todo el mundo debía tener una... Un aprendizaje, una lección, el desprecio, por lo que opina el resto del mundo. Uh -huh. Es el desprecio a nuestros pueblos. Cuando todo el mundo ve eh, como un hecho eh, bochornoso que un país pequeño esté sometido a un bloqueo criminal y genocida, como es el bloqueo del gobierno de los Estados con, contra Cuba, que se hagan oídos sordos ante ese reclamo mundial. Y fíjate, ese reclamo no se expresa solamente en la votación en Naciones Unidas. Cada vez es más común la cantidad de países, organizaciones de países, bloques regionales, instituciones internacionales, que año por año también aprueban resoluciones contra el bloqueo o medidas de condena al bloqueo. Cada vez son más los, los líderes de países que en la Asamblea General de Naciones Unidas se pronuncian con nombre y apellido en contra del bloqueo por ejemplo en la última asamblea general de naciones unidas donde se debatió el tema del bloqueo 44 líderes de países del mundo se pronunciaron de todo tipo de ideología, de, de todo tipo de ideología se pronunciaron en contra del, del bloqueo pero por ejemplo la unión africana el grupo de los 77 la celac el alba eh, todos son bloques regionales un grupo de instituciones Incluso instituciones que dan recomendaciones al informe de, del secretario general de Naciones Unidas apoyando eh, la posición de Cuba en contra del, del bloqueo. Y cada vez más son los hechos, yo diría ya cotidianos, de actividades de protesta contra el bloqueo que día a día, semana a semana, fin de semana por fin de semana, se gestan en el mundo. Nosotros tenemos registrado más de 2.000 manifestaciones de apoyo a cuba en este sentido, solo el pasado año. y ya con, en los meses que han, se han, han transcurrido este año, han existido innumerables momentos de apoyo al, al bloqueo. nosotros hemos hecho, le, hecho llegar, por vías directas e indirectas, a la actual administración del gobierno de los estados unidos, que nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa en igualdad de condiciones. Uh -huh sin imposiciones y sin condicionamiento, para hablar de todos los temas que tienen que ver en la relación entre Cuba y los Estados Unidos. Todos los temas que quieran discutir. Pero sin condicionamiento y en igualdad de, de condiciones. Porque en fin de cuentas, el bloqueo, en el bloqueo hay una relación, eh, digamos, unilateral. Cuba no ha afectado a Estados Unidos. Cuba no ha tomado ninguna medida en contra del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos fue el que impuso de manera unilateral el bloqueo, por lo tanto el gobierno de los Estados Unidos es el que tiene de manera unilateral que quitar el bloqueo. Nosotros no pedimos ni favores, ni tenemos que tener ningún gesto para que nos quiten el bloqueo. Sencillamente es un derecho del pueblo cubano, un derecho del pueblo cubano a poder desarrollarse en un ambiente de paz, de igualdad, sin medidas coercitivas, sin imposición. Y estamos dispuestos, pero el gobierno de Estados Unidos nunca ha dado respuesta a eso. Este actual esta actual administración. Y nosotros tenemos la convicción de que esta actual administración no tiene ninguna voluntad en cambiar la situación hacia Cuba, sobre todo porque ha priorizado mucho su política a, a los intereses de una minoría que es la mafia cubano-americana que radica una en, en la Florida. Y eso aleja las posibilidades de tener... Una relación como nosotros queremos tener, con diferencias ideológicas que siempre las vamos uh -huh. a tener, pero una relación civilizada entre vecinos, uh -huh. donde podía haber cooperación, intercambio económico, comercial, científico, financiero y en todo cultural en todos los ámbitos de la vida. Podía ser una relación normal como la tiene Estados Unidos con otro grupo de países que no comparten tampoco uh -huh. sus Países que fueron también grandes adversarios. Grandes adversarios. Entonces, ¿por uh -huh. qué con Cuba este ensañamiento? Y, y nosotros hemos planteado que... la voluntad, porque además nosotros hacemos una diferencia. Nosotros no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano. Uh -huh. Este es un tema con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo explica usted que el presidente Biden, que fue vicepresidente de Obama durante dos mandatos, y Obama había cambiado un poco la atmósfera, digamos, de relaciones? Ah, Obama eh, empezó a construir relaciones. una relación diferente. Cómo explica usted que, que Biden eso? tenga esa es inexplicable. posición? Es inexplicable. La esposa de Biden estuvo en Cuba, tuvo una relación muy buena de experiencia, porque ella es profesora. ¿Cómo se explica? Eso solo lo explica de que en los Estados Unidos el tema no es de partido. Un demócrata actúa igual que un republicano. Hay un complejo militar-industrial, hay otra construcción de poder por detrás en la sombra que es la que decide las posiciones del gobierno de Estados Unidos, que son las posiciones imperiales. Y hay, este, este, hay esta situación, que es la subordinación de un grupo de intereses, sobre todo por, por temas electorales, a las posiciones de la mafia cubana norteamericana. ¿Y, ¿Y tiene usted alguna esperanza que las próximas elecciones cambien esta situación? Ojalá cambiaran y ojalá pudiéramos tener el espacio para discutir frente a frente todas nuestras posiciones y que hubiera otro tipo de relación y es que se levantara el bloqueo. Pero mi convicción eh, es que el bloqueo nosotros lo tenemos que superar por nosotros mismos, con nuestra capacidad, con nuestro trabajo, con nuestro talento, con nuestra inteligencia y con nuestro esfuerzo. Y esa sería la mejor respuesta a esta testarudez de mantener este bloqueo. Durante en tantos particular, años que lo, que, lo que sorprende es que Biden haya mantenido lo de la lista de lo países de lista que, de cayó de países terrorismo, que Trump la, la adoptó minutos antes de salir de la casa. Pero además, la administración Biden ha tenido eh, expresiones y acciones muy perversas contra Cuba. Que comenté la de los ventiladores pulmonares en la COVID. En la COVID a nosotros se nos afecta la planta de producción de oxígeno medicinal. Sí. Y cuando salimos a comprar oxígeno medicinal a países del área donde podíamos en menor tiempo tener el, el, el necesario producto en, en el país, el gobierno de Estados Unidos presionó a compañías que nos podían suministrar el oxígeno medicinal para que no llegara ese oxígeno a Cuba. Eso es una acción totalmente criminal. Imagínate, en medio de una pandemia con sábado de cuidado intensivo, con personas que tienen una afectación respiratoria, que se le negara. El servicio a esas personas los estaban condenando a la muerte y nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo tremendo con la ayuda de otros países pretenden. para superar esa situación. Pero eso es algo que no se olvida, Ramón. Fue una acción tan perversa la manera en que manipularon la situación de la COVID en Cuba. Cuando ellos tenían una situación más compleja que nosotros, nosotros manejamos mejor la respuesta a la COVID que el propio gobierno de Estados Unidos, que sí tiene dinero y tiene riqueza, y ellos convocaron el SOS Cuba. Toda la manipulación mediática, todos los sucesos del 11 de julio, hoy tienen tanto cinismo que hoy son capaces de afirmar que ellos no han ido a otro momento de la relación con Cuba por lo que sucedió el 11 de julio. Eso es un cinismo tremendo y es una mentira tremenda con la cual quieren, quieren justificar al mundo su, su posición. Sí, sobre todo lo que dice usted del oxígeno, ellos pretenden que el bloqueo no se aplica ni a los alimentos ni a las medicinas. Y evidentemente eso sí, demuestra no que si tampoco. No, es lo es a todos. Puede haber una esperanza en esta información que nosotros tenemos, que circula en este momento, y es que el presidente Biden anunciaría en las primarias quién sería su vicepresidente, que ya no sería Kamala Harris, sino que sería Michelle Obama. ¿Piensa usted que eso si fuese cierto, si se confirmase? dejaría Yo creo que hoy, esperanza. Todo, hoy todo es puramente especulativo. Yo creo que hoy en la situación que hay en, el gobierno, en los Estados Unidos, en, en la situación interna del país, no permite vaticinar con objetividad de qué lado está favorable o no la, la votación de la población, que además hoy está muy golpeada por los hechos de la economía interna de los Estados Unidos, temas muy domésticos como el tema del aborto. Eh, temas internacionales como el tema de Palestina, el tema de la guerra en Ucrania. O sea, hay todo un grupo de, de situaciones que están en la opinión del pueblo norteamericano, en la vida del pueblo norteamericano. Yo no creo que hoy uno pueda con, con exactitud eh, decir de qué lado puede estar eh, una votación del pueblo norteamericano. Hay mucha gente indecisa, uh -huh. hay posiciones dentro de los propios partidos. De aislarse de la posición. O sea, de todas maneras, un anuncio de, de una persona como Michelle Obama eh, podía tener una, una lectura distinta. Señor presidente, usted está regresando de Moscú, en donde además de participar en la ceremonia de conmemoración de la victoria sobre el nazismo, estuvo usted también participando en la toma de posesión del presidente Putin e intervino en la plenaria del Consejo Supremo Económico Euroasiático. ¿Está usted buscando nuevas alianzas económicas? ¿Cuba cuenta integrarse en, de una manera u otra en la plataforma BRICS? Bueno, este fue un viaje muy interesante porque fue un viaje de aniversario, yo lo diría de alguna forma, ¿no? Y de sucesos interesantes, importantes. Primero, eh, nosotros llegamos a Moscú, en el momento en que el presidente Putin estaba en la, en la ceremonia de, de, toma de, de toma de posesión, ahí, ahí no fuimos invitados y ahí no se participó. O sea, es una, una ceremonia muy, muy interna, privada. muy privada del, del país. Pero sí estábamos presentes en este viaje a Rusia por una invitación del presidente, del presidente Putin. Entonces, participamos en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática. Por primera vez, de manera eh, presencial, porque todas las otras participaciones que habíamos tenido en el Consejo Supremo fueron en los años de COVID, la habíamos hecho de manera virtual a través de, de las posibilidades de la videoconferencia. Por lo tanto, no se trata de una nueva alianza, de entrar en una nueva alianza. Es una alianza en la que ya estamos hace tiempo. Y cuando estaba sesionando el Consejo Supremo, se estaban cumpliendo 10 años de la Constitución de la Unión Económica Euroasiática. Por lo tanto, también era un momento de balance de los resultados de esa integración regional en la cual tenemos la condición de país observador. Y era el mismo, es la misma fecha donde se estaban conmemorando el 64 aniversario del establecimiento de relaciones entre la Unión Soviética y Cuba, que ah, son las relaciones la que han continuado ahora con la Federación Rusa, pero con un elemento importante, los países miembros de la Unión Euroasiática, y esa fue una observación que me hizo Lukashenko, el presidente de, de Belarus, eran antiguas repúblicas de la Unión Soviética, por lo tanto me dice Lukashenko, este aniversario entonces de todos, porque todos éramos también parte de la Unión Soviética. Yo creo que la, la Unión Euroasiática en 10 años ha demostrado eh, una capacidad de dinámica económico-comercial importante. Ha crecido mucho el Producto Interno Bruto entre estos países de, de la región y defiende principios muy, muy justos en relación al desarrollo económico y la complementariedad entre estos dos países. Y para nosotros es un espacio de oportunidades porque nosotros podemos aportar, sobre todo en temas como la biotecnología y la industria farmacéutica, podemos aprovechar ese espacio a partir de que se reconozcan nuestros medicamentos por las agencias reguladoras de esos países y entrar en un mercado también uh -huh. que es más asequible para nosotros, que ellos también eh, tienen intenciones y necesidades de esos medicamentos y también de la transferencia de tecnología, de hacer inversiones conjuntas. Abre también un espacio para que inversionistas de estos, de países. estos países participen en los programas de desarrollo económico y social en nuestro país y está muy presente el tema para compartir con ellos de la soberanía alimentaria, el tema de la sostenibilidad medioambiental, o sea, el, de, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, el desarrollo de una, cultu de un, de una cultura de, de sostenibilidad que es también un principio que tenemos en cuenta en nuestro eh, desarrollo y la, la soberanía alimentaria y, la y el desarrollo de las fuentes renovables de, de energía. energía. Por lo tanto es un espacio importante para nosotros. Yo creo que los BRICS es una de, de las alternativas que hay hoy en el mundo de un bloque de países que abre una expectativa de ruptura de la hegemonía norteamericana en las relaciones internacionales. Por lo tanto, los BRICS se convierten en un espacio alternativo, inclusivo. Los BRICS están abiertos a los países del sur. Se acaban de ampliar. Se acaban ¿verdad? de ampliar los BRICS. Han mostrado una voluntad de relaciones con el continente africano, con América Latina bueno, el y el próximo. Caribe, eh, se establece sobre una relación de más consenso, de más equidad, de respeto, y por otra parte los, los BRIC están planteando también una alternativa ante el dólar, mm. y están potenciando mm. los comercios con las monedas propias de cada país o los comercios compensados a partir del intercambio de productos, de servicios que generen ¿Tienen cada uno también un de los banco países? de desarrollo. Tienen un banco de desarrollo. Preside Dilma. Preside Arruches? Dilma, que es una, una, una líder reconocida y, y con una visión política muy hacia los problemas del, del sur. Y los cinco países que encabezaron, fundadores. que fundaron los fundadores de los BRIC, son países con que mantienen una excelente relación. con Cuba. Y nosotros... Estamos estudiando, estamos observando, lo, lo comentamos ahora también en, en el encuentro con el presidente Putin, que Cuba tiene la aspiración de, el próximo, de poder. Eh, la próxima cumbre la... será en Rusia, precisamente Rusia. en octubre, Rusia. En, Kazán. en Kazán. ¿Usted piensa asistir presidente? Todo depende ahora de cómo se desenvuelvan los acontecimientos. pero nos Parece que ellos asistir. quieren crear un nuevo tipo de, de miembro, que de sería miembro. el miembro socio so, o asociado. Ajá habría y, que sitio y, que para Cuba. y habría sitio para Cuba y depende también del consenso el que se llegue con los países que, que tienen la dirección de, lo, de los. Pero por ejemplo, eh, ellos fueron muy consecuentes y permitieron que Cuba participara en la cumbre de Sudáfrica, ya no solo como país, sino representando al grupo de Los 77 y China, porque en ese momento nosotros éramos los presidentes Presidente. pero tempo, y hay que decir que dieron todo a una... Una atención a los planteamientos del grupo de los 77 y China, que expuso en su nombre Cuba, y también eh, hacia la, la posición cubana. Yo creo que es un ambiente muy propicio para las relaciones sur-sur y que abre una nueva perspectiva para incluso ese nuevo orden económico internacional Mundial, que es necesario. Señor Presidente, llegamos al final de esta entrevista, es la última pregunta, es sobre América Latina. Las crisis se están multiplicando en América Latina y el Caribe, hubo ese asalto a la Embajada de México en Ecuador, el Comando Sur de Estados Unidos está creando bases militares en Guyana, lo que representa una amenaza para Venezuela y para su reclamo histórico del Esequibo. En Argentina el presidente Javier Milley está destruyendo... Decenios de avances sociales. En Haití no se le ve fin a las dificultades. ¿Qué lectura hace usted de estas situaciones y qué puede aportar Cuba para promover en esta región la soberanía, la paz y el progreso? Bueno, esto es una expresión de todas las contradicciones que existen a nivel global y que se manifiestan también a nivel regional, en el caso de América Latina y el Caribe. Creo que también es una expresión de la persistencia del imperio de mantener la doctrina Monroe, que expresa un enfoque imperial de que América para los americanos, que no es la América Latina y el Caribe, para todos los, los que vivimos en el continente, es la América Latina y el Caribe subordinado a la América del Norte y al poder del imperio. Por lo tanto, también esto es expresión de la visión norteamericana de desprecio a nuestros pueblos y de la visión norteamericana de América Latina y el Caribe como su traspatio. Ahora, una América Latina y el Caribe que por una parte tiene un grupo de gobiernos que han mantenido procesos revolucionarios sometidos a, a las mayores a los mayores contratiempos, a las presiones, a las sanciones, a las injurias a las agresiones y a las injerencias, como son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Todo un grupo de gobiernos progresistas que también dan una correlación favorable a las fuerzas de izquierda en la región latinoamericana. Ahí tenemos el Estado Plurinacional de Bolivia, de Bolivia Lula en Brasil, en, López en Brasil, López Obrador, Ciomara. En Honduras, Boris en, en, en Chile, que ayudan a que haya una. Petro en Colombia. Petro en Colombia, ayudan a una estabilidad eh, y a una facilidad de cooperación, de, de intercambio. Pero los Estados Unidos no se quedan quietos con esto. Y constantemente están tratando de movilizar las fuerzas de derecha con mecanismos que, como yo diría, también muy sucios para provocar inestabilidad en estos países, para evitar que procesos de izquierda o gobiernos de izquierda se mantengan en el poder y para alentar que donde la izquierda ha perdido el poder y se instaura la derecha, uh -huh. esa derecha no pierda el poder. Y que esa derecha sea una derecha totalmente entreguista al gobierno de los Estados Unidos y al destino de, lo, de los Estados Unidos. Y también atizando... En determinados temas que tienen un componente histórico, eh, alentando las rupturas, eh, calumniando, eh, alimentando divisiones eh, para provocar la desunión del, del, de la región. Y eso es lo que está explicando que hoy hay algunos gobiernos que facilitan toda la política norteamericana en el, en el continente, incluso gobiernos que están favoreciendo la presencia de tropas de la OTAN en el territorio de América Latina y el Caribe, gobiernos que están negando el derecho a la soberanía y a la autodeterminación de territorios de su propio país en los cuales han existido guerras y donde hay Presencia, héroes y mártires ¿no? ya, ya. que murieron por la independencia de su, esos de territorios, por la soberanía de esos territorios, y lo que le hacen es el halago a las potencias que se convirtieron en metrópolis de esos espacios geográficos que pertenecen a la región, en algo que uno puede considerar totalmente absurdo, irracional, antipatriótico, uh -huh. antipatriótico. Y gobiernos que además tienen... Una proyección mediática donde expresan sus principios, pero totalmente eh, de ofensa, de improperio contra los que pensamos diferente, contra los que pensamos hacer las cosas de una manera diferente o contra los que defendemos eh, otra manera de, de construir el mundo. Eh, y yo siempre aspiro. Y entregaremos todo nuestro esfuerzo a ese mundo mejor que es posible y que al que Fidel nos, nos convocó. Nosotros tenemos una ética. Nosotros no hablamos por la espalda de nadie. Nosotros no injuriamos. Nosotros, cuando tenemos que defender una posición, la defendemos de frente. Y cuando tenemos que discutir una posición, la discutimos de frente. Pero no somos llamados al, al show mediático, a los improperios, a las ofensas, a ese tipo, yo diría, de vulgaridad política para el que se prestan. Otros en el, en el mundo. Como oposición cubana, nosotros siempre vamos a mantener y a defender con los países de América Latina y el Caribe el respeto a la soberanía y a la independencia de esos países, el respeto a la autodeterminación sobre el sistema sociopolítico que eh, asuman ellos a construir y la disposición para independientemente de sistemas de ideología, tener la relación más respetuosa, más solidaria, más cooperativa con cualquiera de estos países. Y lo tenemos así con la mayoría. Nosotros no rompemos nunca relaciones con países latinoamericanos eh, y tratamos de resolver mediante el diálogo, mediante la discusión, mediante la argumentación, cualquier eh, tema en los que podamos tener, algunas perezas en los que podamos tener posiciones divergentes. Yo creo que las muestras de solidaridad de Cuba con América Latina y el Caribe uh -huh. eh, son elocuentes de, de, de la coherencia con estas convicciones. Nosotros hemos enviado médicos y maestros, colaboradores internacionalistas, también en la ingeniería, en otros, en otros campos del, de la economía y la sociedad, a varios países de América Latina. Y el Caribe. Nosotros en Haití no enviamos militares, ni fuerzas armadas, ni hacemos invasiones. Nosotros en Haití tenemos brigadas médicas. Hoy en medio de esta situación que hay en Haití, cuando muchos están pensando en la intervención en Haití o en la injerencia en los asuntos internos de Haití, nosotros tenemos una brigada médica brindándole servicio al pueblo, al pueblo haitiano, un pueblo que yo creo que merece el mayor respeto. Eh, por todo lo que ha sufrido como consecuencia de haber sido la primera nación de este, de este hemisferio que, que desarrolló una, 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 una revolución. Pueblo digno, un pueblo que ha estado sometido a intervenciones durante mucho tiempo, un pueblo que tuvo que pagar por su libertad una deuda, lo cual es totalmente injusto. O sea, tiene que haber un reparo hacia Haití como tiene que haber un reparo hacia por la esclavitud hacia los pueblos. De, del Caribe, que son, esto, son sometidos constantemente a presiones del gobierno de los Estados Unidos para romper la unidad con el resto de América Latina y el Caribe. Nosotros tenemos una relación de agradecimiento, pero además de una amistad y una hermandad tremenda con el gobierno de López Obrador y con México. La relación de Cuba y México es una relación eh, entrañable, histórica, es una relación de hermanos. Es eh, una relación familiar. México fue el único país que no rompió, no rompió las relaciones con Cuba cuando el gobierno de los Estados Unidos eh, convocó a todo la OEA para romper relaciones con Cuba. Defendemos la causa de Venezuela, la revolución chavista, la unidad cívico-militar y apoyamos al presidente Maduro, al cual incluso han tratado de... Asesinar, de asesinar varias veces. en algo que es insólito apoyamos a la revolución sandinista, clamamos por la liberación por la autodeterminación de Puerto Rico defendemos los principios de la, del estado plurinacional de, de Bolivia y vemos con mucho interés el papel que juega Xiomara en Honduras uh -huh y también el papel al frente de la, de la CELAC en estos momentos, mantenemos una, una relación eh, muy estrecha con Lula, con los, con gobierno, países, del con, también, con los países de CARICOM, en fin de cuentas con toda América Latina y el Caribe, pero siempre sobre es la base de esa de respeto, la solidaridad, la amistad y el diálogo para resolver cualquier situación. Y por otra parte, nos planteamos defender la proclama de paz para América Latina y el Caribe, que se aprobó precisamente en una cumbre de la CELAC en La Habana. Y también defendemos la integración latinoamericana y caribeña, que responde a los sueños de nuestros próceres, responde a los ideales de integración. Latinoamericana más elevada, y estoy pensando en este momento en Martí y en Bolívar, Martí que habló siempre con tanto respeto de nuestra muy América y estaba definiendo muy bien cuál era nuestra, nuestra América y Bolívar que llevó a cabo toda una contienda por lograr la independencia de muchos de los países eh, latinoamericanos. Y yo creo que predicando con el ejemplo es el mejor apoyo que podemos darle a esa unidad latinoamericana. Que Fidel siempre defendió. Que Fidel defendió siempre nos enseñó a defender, que Raúl también la ha defendido. Y yo te digo, Ramón, cuando uno habla de sueños, de, de aspiraciones, tenemos una historia tan común, una cultura tan común, unos pueblos totalmente maravillosos, laboriosos, inteligentes, creativos. Yo te digo, las culturas precolombinas... Latinoamericanas no tienen nada que envidiar a las culturas ah. mesopotámicas y a las culturas ah. de la antigua Iglesia. Aquellas se conocieron primero, pero cuando uno ve a la historia, uh -huh. ve que las nuestras, en su uh -huh. desarrollo, en cómo medían el tiempo, o sea, cómo bayas, canalizaban las bayas. aguas, cómo producían uh -huh. su desarrollo, eran tan desarrolladas como esas. Uh -huh. Y eso son es parte de nuestras raíces. Uh -huh. Y las puedes observar en cualquiera de los países latinoamericanos y, y caribeños, nuestra riqueza cultural, el pensamiento de avanzada acá en América Latina y el Caribe, los enfoques de los pensadores latinoamericanos, de los filósofos latinoamericanos, de, del, del sector académico latinoamericano, son posiciones de avanzada, de mucho estudio, de mucha coherencia, de mucha defensa de las raíces, de la identidad latinoamericana y cariña. Y además es un continente con recursos que lamentablemente hoy es donde se manifiesta el mayor grado de desigualdad eh, en sus pueblos. Yo estoy convencido de que con todas esas virtudes, con toda esa riqueza, y es con lo que sueño, el continente latinoamericano podía tener una integración tal que pudiera ser un ejemplo para el mundo entero de lo que puede aportar a la condición humana, al futuro, a los sueños de emancipación, a la colocación del ser humano en el verdadero centro de todo lo que se hace para el mundo. Y yo creo que ese momento, más temprano que tarde, va a, va a llegar porque nuestros pueblos reclaman mucha justicia, porque han vivido muchas situaciones complejas, han vivido agresión, han vivido desprecio, han vivido intervenciones han vivido eh, prácticas de, de desigualdad, han sido excluidos de procesos, han sido excluidos de, de posibilidades. Hay mucho analfabetismo todavía por resolver en América Latina y el Caribe. Hay mucho que avanzar en, la, en, los, en, en, el, en los temas de género. Hay que lograr mucho por la emancipación uh -huh. de la maravillosa mujer latinoamericana y caribeña. Hay mucho que conquistar en igualdad para todos nuestros pueblos y en justicia social. Pero hay, hay el potencial, el potencial histórico, el potencial cultural. Y hay, hay el deseo, el también deseo también, de obviamente. hacerlo. Y yo creo que seguiremos avanzando en la integración. Yo creo que ese es el mensaje, la convicción, el apoyo y el ejemplo. Cuba. que puede dar Cuba. Nunca un país latinoamericano podrá sentir que Cuba es un peligro. Para ellos, al contrario, en Cuba siempre van a encontrar el apoyo, la comprensión y la disposición para integrarnos y para, para avanzar. Muchas gracias, señor. No, presidente. Gracias a ti. Gracias por su... Tiempo. Un gusto haber estado contigo. Gracias. En la próxima yo te pregunto a ti.